tal, amigos? Muy buenas noches. Bienvenidos a su programa Tigres Somos Todos, el programa del equipo más pasional de todo México y donde está hecho para fanáticos, para la gente que le gusta ver a Tigres varonil, a Tigres femenil. Ustedes pueden comentar, vamos a tener una charla muy amena. El chiste es divertirnos. Mi nombre es Héctor y bienvenidos a este proyecto, al episodio número uno formal. Antes habíamos hecho algunas pruebas, pero ahora ya estamos de manera formal. Y a mi izquierda nos acompaña Vane, amplia conocedora del tema. Pues adelante, Vane, preséntate y dale la bienvenida a la gente que nos acompañe y comparta la transmisión. Claro que sí, Héctor, muchísimas gracias. También agradecerte nuevamente por la invitación, el espacio, ya el crear toda esta parte del proyecto, seguir adelante. Esperemos que sea el primero de muchos. Y pues bueno, nada más que agradecerles también. Ahí en casa, mi nombre es Vanessa Molina. Y pues bueno, Vani, para aquí los para padres, la raza, para la raza, para el ambiente. Y pues bueno, con mucho gusto estamos empezando una nueva temporada, un nuevo año. Bueno, ya el mes va a la mitad, pero igual apenas vamos empezando los torneos. Creo que hay bastantes buenas expectativas, algunas están cumpliendo, la gran mayoría, y bueno, hay muchísima información, y eso que solamente llevamos 2 semanas de torneo en ambos certámenes, ¿no? Entonces, pues bueno, creo que hay bastante que abordar. Muchísimas gracias también para que ustedes nos comenten, nos den sus puntos de vista, que si sí, que si no, el por qué, que el pedagogía, ¿están de acuerdo, no están de acuerdo? ¿Qué? Aquí, miren, los escuchamos ampliamente, y claro que sí, no se les olvide, compartir la transmisión, dejarnos sus comentarios, su like, todas estas cosas de redes sociales. Y pues bueno, aquí nosotros estamos al pendiente de lo que tengan por decir. Excelente. Y a mi lado derecho, el hombre de la polémica, el del comentario picoso del programa, el buen Figue. Pues bienvenido, Figue, de nuevo. E hicimos una prueba hace como un mes. Bueno, hicimos 2 pruebas, una no salió al aire, la segunda sí, y hoy ya de manera formal, y agradeciendo al estudio de Antena 10, que es nuestro cliente, o no sé cómo llamarlo, nuestro compañero en este nuevo proyecto, en donde también se transmite a través de Antena 10, sí, y a través de la página Tigres Somos Todos. Pues sigue adelante. Bueno, pues como dices, estamos transmitiendo en vivo, en directo, desde Antena 10. Y pues sí, exactamente, hicimos un par de pruebas, un cáliz, estamos a prueba y error, pero pues ya andamos aquí, ¿no? Nada de comentario ácido, al contrario, vamos a darle con todo. Si tienen amigos rayados, compártanlo para que, pues vamos a raspar muebles juntos, ¿no? Digo, y pues bueno, si tienen amigos tigres, compártanlo para que comenten, nos digan qué les gusta, qué no les gusta, y vamos a hablar con todos sin pelos en la lengua, vamos a decir las cosas tal cual. Pues bueno, vamos a echarle con todo. ¿Con qué empezamos, raza? Muy bien, amigos, pues empezamos, ahora sí que por el principio. Lo que pasó el día domingo con el equipo de Tigres, la verdad, un partido para mí me sorprende. No tampoco nos sintamos campeones a la segunda jornada, pero el funcionamiento a lo que habíamos visto en la pretemporada y a como lo vimos el domingo y el domingo pasado, pues la verdad sí me está sorprendiendo del cómo y la forma en que Tigres está jugando. Dentro de las formaciones que por ahí empieza a plantear Coca, que muchos dicen formación, táctica, son 2 cosas diferentes. La formación que yo le vi así era 4-1, ¿sí? 3 volantes por adelante, del medio de contención y los 2 puntas. Que en este caso lo que me gustó, Vane, no sé cómo lo viste tú en el estadio, que dentro de los 5 que están arriba o de medio campo para arriba, se rotan las posiciones y no es como que uno fijo en un lado, como era tal vez en el caso de la era de Tuca, que todo era muy cuadradito y tal vez por eso todo salía perfecto, todo era muy cuadradito. Ya déjalo, ya se fue, déjalo, hombre. Adelante, aquí adelante sí se van rotando las posiciones, no sé cómo lo viste tú, Vane. Creo que ha sido un cambio rotundo en muy poco tiempo, obviamente vienen de un proceso muy largo. Y siempre la expectativa cuando llegó Miguel era de que no, igual tener un proceso larguísimo y tener los títulos y todas las promesas que nunca se lograron convertir en realidad. Entonces ahora Coca llegó, creo que sí se enteró por ahí de todo el chismecito que se armó. Y pues llegó como un muy bajo perfil, ¿no? O sea, él diciendo vamos a trabajar, vamos a tratar de mejorar el grupo, vamos a ver si hay algunos refuerzos que puedan llegar, él así como sin prometer gran cosa.
y ha tenido, o sea, Tigres tuvo un inicio complicado. Empezar en Torreón y recibir a Pachuca como el actual campeón que venía de golear en la jornada 1 también en casa, era un inicio muy complicado y bueno, las expectativas a lo mejor no estaban tan altas. A final de cuentas termina ganando y gustando, medio goleando, digo, 3 goles, no es nada sencillo en Torreón. Y regresa a casa en un partido en donde empiezan perdiendo, y creo que eso es lo más complicado, y creo que fue una prueba bastante positiva de ver cómo reacciona el grupo. Esas rotaciones funcionaron bastante bien para poder ver la versatilidad de los jugadores, realmente ver de quién puede echar mano en cierta clase de partidos con mayor exigencia. Entonces, yo creo que le está funcionando ahorita bastante a Coca su planteamiento, el hecho de no aferrarse a forzar a un jugador a una posición, de no amarrarlo, de dejarlo un poco más libre, y eso obviamente se nota en el campo y se nota que los jugadores están fluyendo mucho más. Fíjate, ¿cómo lo viste el primer partido en casa? Y si quieres comentar algo del pasado domingo. Bueno, primero que nada, como decía Vanessa, nada más para rematar el tema, pues bueno, una malaria de 11, 12 años por ahí que se rompe contra el equipo de Santos. La verdad, ya se necesitaba esa victoria. Eso fue un embrión de ánimo impresionante para el equipo. Empezar bien la temporada siempre es importante. Y pues bueno, en casa le estás pegando. Primero le pegas en la mesa a Pachuca, le quitas el delantero con permiso. Tú sí tienes dinero, tú sí tienes la manera de convencer a jugadores de Pachuca, a sus figuras, para contratarlos. Con cierta raza que conocemos, pues bueno, ahí andaban pues rogando y no pudieron. Dan un nombre, sigue, dan. No, no, nombre, bueno, oye, gente de Guadalupe Fútbol Club. Eso que viene. Oye, pero el patrón, don Mauricio Dener, qué buenas jugadas, y la directiva Chilanga, por ahí que la gente no quiere, al Santos le quitó Gorriarán, y la segunda jornada le quitó al Pachuca Nico Ibáñez, y ahora no sé, del Cholo no sé qué le voy a quitar. Sí, nos vamos a ir partido a partido a ver qué jugador se deja. Pues bueno, ya hablando de lo que pasó en el terreno de juego, pues sí, Tigres muestra una gran reacción, contundencia al frente, y pues, por ahí vimos que las figuras de Pachuca ya no fueron tan figuras, los mundialistas que todo el mundo deseaba, que todo el mundo alababa, realmente se vieron chiquitos al lado de Carioca, se vieron chiquitos al lado de Pizarro. Al lado del chico Garza, realmente, pues bueno, no. ¿Estás diciendo que hubieras llevado a Garza mundial? No, yo no estoy diciendo nada de eso, nada más estoy diciendo que hoy por hoy, ¿quién ha jugado mejor, Garza o Kevin? Se resbaló en el tercer gol, que ¡se cayó de hambre! ¿Pero Kevin es campeón? ¿De qué? ¿De la liga? Mundial. ¡Ah, tranquila, mundial. Tranquila! ¡Ya jugó mundial, tranquila! Entonces, bueno, Miguel, a ver, vamos a ver, ¿cómo viste tú el juego? Hablamos de la forma de juego, digamos que el equipo ahí va... ¿Todavía le falta o qué pasa? ¿Qué va a pasar con el equipo? Pues el equipo va a seguir, creo, con una estructura sólida. No las locuras del anterior señor que estaba, que salía. Estaba más preocupado realmente por... Haciendo promociones. Sí, hacer promociones, las ventas nocturnas y cosas así. Realmente creo que Coca ha traído un poquito de paz. Muy bien. De calma, de estructura, de trabajo. Por ahí todavía lo que queda, la asignatura pendiente de la directiva, como mencionabas, que ya estabas tirándole flores y cartas y corazones a Donner o Mauricio. Pero a bueno, Don Mauricio. A Don Mauricio. Al patrón. Hay que decir, no se han deshecho de Jordi, ahí lo tienen entrenando. Pues ¿no? Ahí está bien. Y el otro va a hacer cómo se va a deshacer del otro. Del otro, exactamente. O sea, falta uno. Error grave, tranquilo, no sé quién le picó los ojos a esta directiva. Por ejemplo, Van y Figueroa, ahorita que ya vamos entrando más en la polémica de quién se va, quién se queda. Para mí, en la concepción de un equipo, amén de que Coca en Atlas tenía dos extranjeros en la central, para mí, futbolísticamente hablando, yo me desprendo de Igor. ¿Por qué? Porque Pizarro te puede jugar la central, Diego Reyes te puede jugar la central, y Angulo te puede jugar la central. Entonces, para mí, futbolísticamente, Igor... Ahorita andan en una campaña de medios, que también hay que decirlo, no, cuando no. Gana, todo es bla, 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 y cuando pierde, ahí le van a tirar, y vamos a ver si lo hace. Pero para mí, futbolísticamente, Igor es el que tendrían que cortar, no por ser malo, ni porque esté jugando mal, pero sí en la posición, para mí, yo necesitaría más gente adelante. No sé, Vane, cómo lo veas. ¿Tú a quién sacrificas? Yo a Igor. Mira, es curioso al ver el caso, por ejemplo, ahorita que lo mencionabas, de Diego específicamente, ¿no? Siendo como mexicano cuando llegó, incluso llega Miguel y dicen, claro, es de sus consentidos, por eso juega, se lesiona, tiene esta irregularidad. La primera jornada anotó gol,
le anotó gol a Santos, Diego Reyes. Y entonces, en esta segunda jornada se está viendo, pues ahí también sólido, está viendo que está trabajando Coca en recuperarlo, ¿no? Y así como el caso de él, también el caso de varios jugadores, este caso de Carioca, también hemos visto un cambio, a diferencia de otros procesos que lo sentaban en la banca, cosas así como muy puntuales. Alguien que no ha jugado es Florian. Entonces... Ya te va dando la pista. Te va dando como esta pauta, porque mira, al final de cuentas, aunque estás anotando goles, algo de lo que ha padecido bastante Tigres, y creo que varios se han dado cuenta, varios entrenadores, y se tiene que tener un backup es en la defensa. Entonces, ok, a lo mejor Igor no está totalmente para ser el titular, para disputar esos 90 minutos, etcétera, pero necesitas tener un respaldo. Ya me está convenciendo. No, 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 es que no te estorba, exactamente. La defensa nunca te van a estorbar, y menos con los antecedentes. Que adelante tampoco te van a estorbar. Los equipos... A ver, tú aquí, no, pero tranquilo, bien, los equipos se arman... De ¡ella no va a Florial! Yo, Igor. Piojo, tranquilo, tú. Piojo. Los equipos se arman de atrás. Me convirtieron yo en peligro. Los equipos se arman de atrás para adelante. Por más bueno o malo que pueda ser Igor, creo que no te va a estorbar ahí. Yo voy por el lado de soltar al diente. ¿Y por qué? Porque ya te vas a encartar con jugadores del centro. Vas a tener a Gignac, vas a tener por ahí a Nico, a Gorrearán. Vas a tener a Gorrearán, te puede jugar mismo Córdoba. Y pues bueno, creo que punteros derecho, punteros izquierdo no te van a sobrar. Tienes lesionado al Rayo Fulgencio, a Quiñones, pues es el único zurdo. Por ahí tal vez te puede ayudar un poquito Aquino. Pero creo que estando en forma, con toda la temporada, pretemporada que hizo. Para ir cerrando el tema, producción, si nos puede poner el video de la forma de juego, ya lo analizamos tantito, que es lo que estamos comentando. Mira, ahí ves el parado, son cuatro en el fondo, es un contención y son tres volantes por delante. Y adelante, fíjate, ahí se dibuja bien, perfecto, los dos delanteros que va a tener el equipo presionando. Entonces, ahí presiona mucho el equipo en lo que es al campo contrario, ¿sí? Y ahí se van haciendo la rotación para, en este caso, resguardar el arco y ir escalando posiciones. Si ves, ahí se van haciendo los recorridos hacia atrás. Ahí termina aquí uno con una falta que muy bien, hay que terminar la jugada y no dejar que tire en el centro. Entonces, para mí esa es la diferencia de este entrenador con los anteriores, con los dos anteriores. Y hablando de Tuca y de Piojo, para mí sí está jugando de una forma diferente. Coca en pretemporada dijo, ok, deja jugar a todos para ver qué es lo que traía. A partir de la jornada 1 ya voy a trabajar estrictamente en cómo yo voy a jugar. Y no va a ser igual que Atlas, eso sí recuerdo mucho que dijo. Sí. No va a ser igual que Atlas porque aquí tiene otro material, ¿no? Claro, y al final de cuentas empieza ya a verse y a formar un equipo base. O sea, no es como que tú digas, ay, jornada 1 pone un 11, jornada 2 cambia 7, 4 jugadores. O sea, empiezas con cierta regularidad y eso también le va dando la confianza a los mismos jugadores, que pueden ser los revulsivos, que pueden hacer esta diferencia. Y también hay una parte muy importante que a Tigres le ha apostado en los últimos torneos, que son las contras. Vamos a ver cómo es. Creo que hasta ahorita no se ha visto exigido el equipo en una descolgada, en una contra, en un recorrido tratando de alcanzar a un delantero rival. Entonces también va a ser importante ver cómo en algún balón parado a favor, en algún error en la salida, cómo es que reacciona toda la línea, porque pues sí, ahorita estamos viendo a los cuatro, pero muchas veces hemos visto que los laterales pues suelen subir bastante y no puedes dejar tan desprotegida la parte de atrás. Entonces también ver todas las circunstancias, ¿no? Todo el entorno. Va iniciando bien, no prometieron tantos goles y ahorita ya llevan 8 en cuestión de 2 jornadas. 7 goles. 7, entonces... ¡Suéltalo! O sea, bueno, es que las campañas son diferentes. Campañas. Llegaron con expectativas muy diferentes, pero al final la vara sigue siendo muy alta, el objetivo sigue siendo el mismo y, pues bueno, el camino ha iniciado bien, pero vámonos también con calma y mesura. Para acabar con esto... ¿Cómo ves el perfil de Coca para el equipo? Creo que... ¿El perfil tigre? ¿Cómo nos va? Ah, mira, eso, no vamos a hablar de eso. Creo que inteligente, porque aprovecha la sapiencia de los jugadores que tienen buen pie. Tienes jugadores que ya tienen un estilo de 4 o 5 años anteriores, con la dinámica de jugadores como Gorrearán, mismo Quiñones. Y bueno, creo que no estás olvidando todo lo que te dio la era Ferretti, estás incorporando un poquito de lo que te dio, la velocidad que te dio Miguel Herrera, sin desprotegerte atrás, con lo que creo que es la base. Está el equipo jalando de atrás para adelante. Que ahora, ojo, va
la mano le están dando ese refresh al equipo que, o sea, Miguel Herrera lo dijo. Sí. Pero lo corrieron por no, él. O sea, el equipo sí se está renovando y está siendo parte de este cambio generacional que evidentemente tiene que ir siendo paulatino para que no se sienta un golpe tan fuerte, pero, o sea, Miguel, por decirlo, lo corrieron, no lograron hacer este cambio y ahorita, sin hacer mucho mesura, ¿qué es lo que ha dicho Coca toda la pretemporada y cuando le preguntaban por refuerzos? Es que quiero a alguien que acompañe a Niña. Que lo acompañe, que vaya con él para que poco a poco le vaya dando las tarjetas. Es muy diferente decir que lo acompañe a que lo reemplace. Entonces creo que también estas formas y los mensajes que se están dando tanto fuera de la cancha en cuanto a refuerzos y en los resultados, pues bueno, se están manejando muy diferente y mucho más diplomáticamente y correctamente en cuanto al entorno del fútbol. Pues creo que ya dijiste todo, creo que es el tema de la diplomacia, es un técnico pues más sensato al momento de declarar. Por ahí sí tiende su camita un poquito, yo al principio sentí que empezó a tender la camita, pero pues bueno, hay que darle tiempo al tiempo. Y algo importante, creo que la gente, piojistas, tuquitas y todo eso, murero. Es que aquí somos tigres. Exactamente, creo que ya estamos, creo que la raza ya está entendiendo que hay algo más grande que el técnico, o sea, ya es el más equipo. Importante. O sea, que está la misma gente creo que está volviendo a depurar tantos esos ¿cómo se dice, Mané? Toxicidades. Exactamente. Que a veces se dan en ciertas redes. Okay, y ya en la evolución del juego me gustó mucho y como dice Figue, hay una cosa que el equipo guarda y esto sí ya de tiempo atrás, que es una forma de trabajo, una forma de jugar. Puede ser institucional, ¿no? Puede ya eso, a eso voy. Es el estilo institucional que debe tomar el equipo, que es, yo siempre lo digo, es jugar bien y después ir por los campeonatos. Si nos puede pasar en producción, la jugada del segundo gol, la verdad es un gol que le dan toque al balón, sí. Le dan vuelo, y si te ves, hay un desprendimiento de Samir que para mí, mis respetos, ¿a quién lo trajo? Ese es un crack. Yo la verdad, ahí cuando estaba viendo el partido, pensé que era el Manchester City mezclado con el Barcelona. Sí, no. Uy, la verdad, como dices, tocan, pero tocan rápido de una, se acomodan, giran los perfiles que están manejando, por ejemplo, ahí con este cambio de juego, rápido. ¿Y a dónde va Guiñagri? Sí, pues bueno, ahí Guiñagri la está generando. Sí. Exactamente. Y ahí está. Ahí va Gorriarán, vuelve a abrir, y el maestro, que ya no me lo querían correr. Y ahí ¿quién está. Lo quería correr? ¿Quién lo quería correr? Nombres, ¿sabes nombres? Dilo. Expónganos. Queremos arroba. Arroba, loco. Bueno, y ahí ya se le salen dos, tres improperios al que está tomando la cámara, ese camarón, como estaba el jefe tigre. No, ¿es el jefe tigre? Sí. ¿Todavía existe ahí el jefe anda, tigre? Anda de fiesta todavía porque ahora se cree argentino, más al rato les digo el chisme. Ah. Y bueno, esa es la forma para mí, la diferencia, tal vez el toque y el estilo es el mismo, pero la diferencia es de que ahora sí, en velocidad y en la rotación de los jugadores, se está viendo muy bien el equipo. Una cosa que sí me parece muy bien es la rotación que están teniendo los de arriba. La presión que hacen intensa y la rotación que han tenido. Porque también en la etapa anterior de Don Ricardo, que me pongo de pie, era todo muy fijo y muy perfecto. ¡Báñelo! Sí. ¡Ya, por favor, hombre! Sí, no, le puse como 20 oxos. Entonces, con él un poco más cuadrado, aquí lo que me gusta es la rotación que tienen los muchachos al frente y tienen mucho fútbol. Todos los balones llegaban siempre del puntero al lateral, de lateral a Nahuel. Fíjate que en esa jugada le hubiera regresado hasta Nahuel. No, hasta el balonero, que es atrás de Nahuel, hombre. Sí. Vane, ¿cómo lo viste? Pues bueno, creo que es una pequeña muestra de lo que muy seguramente vamos a estar viendo que el equipo intenta a lo largo de la temporada. Obviamente también va a depender mucho del rival, va a depender de las circunstancias del juego. Creo que en casa se presta más para poder no experimentar, sino intentar estas, este fútbol, ese fútbol diferente, pero es ofensivo, pero no tan agresivo a lo mejor, ¿no? Que con los toques vas abriendo los espacios. Lo importante creo que es esta parte creativa y ofensiva que sigan teniendo los jugadores, que no es que hagas el pase y te quedes parado, sino que haces el pase y estás buscando el espacio para verdaderamente poder hacer progresar la jugada, ¿no? Por un momento entraron los fantasmas y las dudas a mí cuando estábamos contra Santos. El equipo de Tigres yo lo veía demasiado atrás, ¿sí? El primer tiempo. Sí, decía, sí, no, de aquí vas a fundir a Gignac al minuto 35, esto va a ser un ratonero, va a estar mal. O sea,
Es lo malo que había. Por el mismo sí, sí, exactamente. Pero dices, bueno, ya calmados, o sea, empezamos a ver el fútbol. Empiezas a analizar lo que empieza a cambiar un poco el equipo, empieza a adelantar las líneas. Sí, y pues bueno, dominó gran parte del partido. Y fíjate que por ahí también se comentó que en el medio tiempo Coca hizo participar del partido contra Santos, hizo participar a los muchachos y le dijeron: ¿saben qué, muchachos? Nosotros tenemos una forma, vamos a practicar un estilo, pero tenemos nuestro estilo propio que ya el mismo equipo y la capacidad de los jugadores te lo da. Y yo creo que en el segundo tiempo empezó a ver un poquito, más bien un mucho ya de lo que para mí está algo adelantado de lo que podíamos esperar con respecto a lo que estamos viendo, ¿no? Entonces, para mí, no hay que alzar tampoco las campanas al vuelo, porque pues del campeonato apenas va en la jornada 2, van a perder en algún momento, van a jugar mal. Y ahí hay que ver las actitudes, porque luego vamos a estar como unos vecinos sí, de que sí, sí. Échenme a tal sí. Y por cual, y lo hayan dado. Ya denos la copa, esto es de mero trámite. Andan poniendo chompas en hieleras y todo eso. Ahora, la pregunta como parte del grueso de la afición que ustedes lo perciben, ¿cómo sería o qué sería mejor o menos doloroso para el equipo, para la institución? A lo mejor perder, porque se tiene que perder, incluso liberar parte de la misma presión, y las formas van a depender mucho, pero ahora se viene, por ejemplo, partido contra Tijuana, o en algún momento se va a jugar contra Puebla, San Luis, Querétaro. Perder estos Necaxa, alguno de estos partidos como de un perfil más bajo y que dices, ¿cómo te fue a ganar Querétaro? ¿Cómo viniste a perder como contra San Luis, que estos Juárez que siempre están peleando la parte baja de la tabla? O partidos que obviamente generan un poco más de impacto, ¿no? Caso con Chivas en los amistosos lo llegamos a ver. Van a visitar a Cruz Azul, que siempre es una digo, ir a la Azteca, específicamente con Cruz Azul, no sé, por ahí como que les falla y también como que les cuesta un poco jugar contra Cruz Azul y van a ir a la Azteca. Entonces, ¿qué sería menos peor en el momento de perder? Lo que pasa es que vamos a ir, ahora sí que, partido a partido, y sí hay que ver que en un momento dado el equipo va a jugar mal, va a perder, y el problema es, como dice Figue, las formas. El momento que está cuadrado el equipo, que está jugando de una forma, que está obteniendo un estilo que tal vez antes ya lo había manejado, pero ahora lo está perfeccionando, eso es lo que nosotros queremos, que el equipo siga así, andando, presionando, yendo a atacar, defendiendo bien, y como dice Figue, o sea, mantener el estilo y la forma, ¿no? De elegir así, como dice Devane, complementando, bueno, no puedes perder con Rayados, no puedes perder con América, no puedes perder ya incluso con las mismas Chivas. Y que ojo, esos son juegos en casa, aparte. Sí, son juegos en casa y creo que son, no puedes perder con América, que son juegos calientes. Se ha venido trayendo un poquito de pique tanto en redes sociales como pues, las mismas televisoras. Ahorita todo Chilangolandia, todo el sur y el centro de México está ardiendo. ¿Por qué? Porque Tigres varonil contrata a Nico, porque Tigres femenil contrata a Mari Carmen Reyes, porque viene el Bayern, por todo lo que haga, lo que deja de hacer Tigres, apesta, les duele, les causa. Y hasta el chelido, sí, cuando el ingeniero, ahora que renovaron a Tuca en el 2010, él estaba adentro porque al ingeniero Rodríguez le gustaba el chelis. Ahí sí, no, claro que sí. Sí, Tuca, no, Tuca. Y cuando él está del otro lado, ahora sí, no, es que. Dicen, hagamos el fútbol socialista, sí, no, vamos a bajar las plantillas, vamos a poner tope de salario. ¿Tan fácil de quién firma tu cheque? Pues ahí. Sí. No. Aquí se les olvida a estas personas, comunicadores, que la idea es de que el fútbol crezca, que no abaratar nuestro fútbol. No, vamos a tener puros Jordi Caiceros. Aparte, en los años 80, a los que nos tocó ver, en este caso de niño, yo veía en América que traía extranjeros, o sea, Tigres, y así no nos traían. Antonio Carlos Sánchez, eran extranjeros que en ese entonces eran como traer a Guillá, así. El negro también la rompió. Cuando, fíjate cómo dices, el Puebla trajo al Mortero a la Vena y a otros jugadores y compró varios seleccionados. Es lo mismo. Y te soltaron jugadores a los 33 años, 34, como Antonio Carlos Santos. Ahorita, para que le quites un Edu Vargas, un Gignac, un Lucas Lobos, un Gaitán a Tigres,
ya no se pudo. Ahorita ya lo veo más como que más competencia. Ahora, porque hay también 4 o 5 equipos. El problema, mismo Pachuca no es tan barato. Mucha gente no, es que no, Pachuca es el quinto económicamente más fuerte. ¿Cuánta lana le ha dejado Tigres a Pachuca? Con sí. Dan, con desde Nico. Tiempos inmemorables. Sí, Coco. Oye, nada, bien enojado. Pachuca, por ahí leí muchos tuitazos. Andan con Nico y no, pues, ni modo. Fíjate, vienen, los agarran los Rayados y luego los agarramos nosotros, sí. Lo que me mandó de risa, ¿sabes qué? Fue la parte de que, por ejemplo, Nico hizo el viaje con el equipo hacia casa. Sorró en el lana, ¿no? Sí, ya, el viático de ida, ya, la mudanza inicial para cerrar el deal, ya se lo ahorró. Y de hecho, y qué bueno que mencionas eso, Vane, en la entrevista que hace llegando, dije, no, este ya está. Ya está. Este ya está adentro, ya está. Porque ya casi aceptó todo. Nada más para finalizar el tema de Tigres varonil, si producción nos pone el tercer, bueno, fue como el tercer o cuarto gol, que íbamos a terminar de hablar de lo que de este tema de la presión alta, ahí va Gorriarán y ahí va Quiñones. Entonces ahí eso de Quiñones yo se lo dejo ahí mi compadre Figue para que Quiñones. Para que al líder goleador. Que corra en dos partidos no significa que ya va a ser campeón de goleo. No me lo estén inflando de más. Aquí el señor tiene que demostrar partido a partido, tiene que meter mínimo 8 asistencias, porque si va a meter 3 goles y de hecho, son los que metían. Ahora, bueno, quiero verle un tercero y un cuarto partido consecutivo. Y una 6 asistencias. Tranquilo. Para que equilibre. No. Digo, porque 10 goles no va a meter. No va a meter jamás. Pero no. Sí que llegué a 5 y 6 asistencias. Quiero, yo lo que le pido al señor Quiñones que de 4, 5, 6 partidos consecutivos en buen nivel. No que aparece 2, desaparece 6. Aparece otra vez 3 partidos y desaparece el resto de la temporada y nada más aparece para cobrar. Digo, oye, ¿y si se desaparece el resto de la temporada y reaparece en Liguilla? Bueno, ahí negociamos algo. Y ahí gana su premio. Entonces ya le vamos a hacer llegar tu mensaje, Quiñones, para que tome sus precauciones, su dieta, sus ejercicios, no lesionarse. Que dejar la fiesta. Otro tema que creo que va a ser fundamental para este torneo y que vamos a estar muy al pendientes es el tema de expulsiones. Sabemos que el torneo pasado y el proceso pasado tundieron por todos lados expulsiones. Entonces veremos cómo es el manejo de la plantilla, el manejo de los partidos en cuanto a esta intensidad de juego. Ahorita ya 2 jornadas y ya, bien librados. Veremos las otras 16. ¿Conocen a César Millán? César Millán, el encantador de perros. Ah, sí. Bueno, dicen que ninguna mascota sigue a un líder inadaptado. O sea, por eso tantas tarjetas del torneo pasado. Ya bueno, saben de qué era parte del perfil que manejaba desde arriba, ¿no? Ok, tenemos ahí más fotos que vamos a ir proyectando para ver cómo va la tabla. Sigue, aviéntetela, ¿quién está arriba? No, frío. Nada más la U de Nuevo León, como nos tenía acostumbrado, hace rato no aparecíamos, ahí estamos liderando la tabla. Y que sea la constante, jornadas. ¿No? Porque jornadas. No, tranquilo. Y no somos campeones de jornada 2 ni tranquilo, nada. Ahí vamos bien, ahí nos gusta partidito, estar. Partidito, y ahí la tenemos que andar llevando bien y peleando arriba. Ya, ya sé que no tiene nada que ver, pero me cagaste en sus 100 años y muy logo nuevo, pero último lugar. Ya le llegó lo de hoy, ya le subió su sangre a Aguascalientes, su sacarde. Vamos a lo que sigue, porque... Oye, pero con el entrenador sí va a subir un poquito. Oye, San Luis, ¿qué me dices del San Luis en segundo lugar, hombre? Está bien, está bien. Hasta Chivas y Juárez. No, bueno, Tigres B. Se nota que es jornada 2. Ok. Pues ahí va, muy bien. Y en la siguiente, por favor, ahí producción, no sé si esté... Ahí está, la mejor ofensiva. ¿Y quién es el líder goleador? Pues Quiñones, siempre he confiado en el señor Quiñones. Reventado. No, yo Luis Quiñones. A ver. Hay una diferencia muy grande entre reventar y apretar. Si al señor tú los aprietas. Yo nada más lo estaba apretando, le estaba indicando el camino o a su casa o al éxito. Fíjate que al equipo le volvió la felicidad, le ve las caras y eso. Ah, ya vas a empezar también. Ya vas a empezar como unas primas que hay. Se ve muy bien el equipo y tiene que ir para arriba y jugar mejor. Por ahí hay otra foto donde anda un personaje. Por ahí que anda perdido el señor desde Qatar. Se metió a la cancha y cargó a Quiñones. Ahí lo ven en la parte inferior. No, pero ese no es Quiñones de entrada. Sí, míralo, es Quiñones. ¿Y qué así salió del estadio, ¿eh? Oye, ¿qué hace el jefe? No, más que no sabes a dónde se la llevó el jefe, güey.
Oye, el jefe tigre cargando a Quiñones. Ahí está, es un muchacho, es un niño a jugar, es como a Uchena. Y Avilés no es su ahijado. ¿No es pariente? Pero a Quiñones sí. Puro líder. Sí, ahí está. Mira, la mirada perdida. El señor. Que ahora dice que es argentino, Filipe. Ahora dice que es argentino y que... Y entra ahí la mirada perdida. Maradona, pues sí, ya ahí va. Sí. Pues ya, los ojos ya los trae como Maradona. No, muy mal. Ya los trae como Maradona. Siempre los ha tenido así, ¿no? Bueno, ahí vamos a ver qué va a pasar la siguiente semana o no sé cuándo venga ese personaje. Pues ya, aquí al programa. Ponerle aquí su checador. Como quiera, ya le dije al guardia que no lo deje entrar porque de repente. Yo tengo una queja con el jefe Tigre. A ver, dile antes. Otra vez hizo un fraude con los boletos. ¿De dónde? Oye, compré boletos para ver a Tigres Femenil contra el Bayern. Oye, pues me dio uno para la Expo de Apodaca. Y era pura estación. Sí, decía Tigres contra el Bayern, luego Expo Apodaca. Pero en la pantalla, que era para el restaurante, ¿no? Pues sí. No sé, la verdad, deja que lo vea, señor jefe Tigre. Cuando venga, vamos a hablar de frente. Vamos a ver si en ese caso. Vamos a hablar. Bueno, ok, terminamos el tema de Tigres. En este caso, pues ya vimos algunos temas con respecto a las formas, al cómo está jugando, a cómo se ha, cómo ha actuado estas primeras dos jornadas. Y nos pasamos al tema de la semana, creo yo, para el fútbol regiomontano. El tener un equipo de una talla internacional que por ahí le ganó al mejor equipo del mundo hace como un mes, un mes y medio. Entonces para nosotros es una fiesta, ¿no? La que vamos a vivir. Por ahí hay un video en producción que quiero que ponga para que vean la presentación. La gente que aún no ha adquirido sus boletos, adquiéralos, se va a divertir, va a haber un juego que tal vez van a pasar 5 o 10 años y no volvamos a ver un rival de esta calidad y esta categoría en el estadio universitario, hablando del tema del fútbol femenil. Adelante con el video. Hola, incomparables, nos vemos este 21 de enero. No te pierdas el partido histórico en el balcón. Adquiere tus entradas en boletomovil.com. FC Bayern Frauen versus Tigres Femenil. History is coming. Pues adelante, Vane, todo tuyo el tema, la especialista. Pues sí, este ya sábado, la verdad es que vienen desde Liguilla aproximadamente haciéndole la promoción a este partido que pues bueno, se dio a destacar por toda la situación de estos partidos que siempre Tigres está tratando de tener de forma amistosa, que están tratando de foguearse y codearse con las mejores jugadoras. Y bueno, creo que hemos visto esta evolución, ¿no? Siempre hemos visto que, bueno, evidentemente son o en fechas FIFA o en momentos cuando los torneos están como tipo pretemporada también. Lo vimos al principio casi de la liga con Houston Dash. Posteriormente llegan encuentros con Los Ángeles y pues bueno, ahora brincamos el charco y vamos al Bayern, ¿no? Creo que es muy interesante, muy importante este partido en específico porque como les comento, normalmente los anteriores eran en fechas FIFA y Tigres, pues bueno, no contaba con su plantilla completa porque obviamente no contaba con seleccionadas porque no tenía su cuadro titular y en esta ocasión es muy diferente porque bueno, sí es un juego amistoso, sí es un juego... Para el Bayern, digamos, de cierta preparación, pero también es de poderse probar. Recordemos que es año mundialista y para los afortunados que sí se clasificaron al mundial este año, pues necesitan también preparación. No me toques ese va. ¡Mónica! ¿Dónde estás, Mónica? ¡Maldita sea! Donde quiera que estés. Pero creo que es un partido también importante para mantenerse en ritmo y pues bueno, para siempre estar lo más activas posibles, ¿no? Este partido, pues bueno, ahora sí va a contar como que con todas las estrellas de ambos equipos. El equipo del Bayern ya llegó el día de hoy. Y andaban comiendo elotes ahí en Fundidora. Y ya fueron a ver toda la cultura popular, ya las llevaron a la Cola del Caballo, ya andan viendo si se toman sus fotos en Chipinque. Que la lleven a Podaca también. Ahí con el jefe Tigre les va a dar un tour. Por Agua Fría, Podaca, Canal del Topo, todo. Ascendí. Los va a llevar a robar autopartes y todo eso. No, eso no. No.
Entonces, bueno, creo que es un partido sin duda interesante por todos lados, por donde se vea, por la clase del rival. Como bien lo mencionabas, obviamente este equipo es parte de la Champions League, juega en la Bundesliga y ahorita está como segundo lugar de la tabla general, atrás del Wolfsburg, que bueno, sabemos que el Wolfsburg es una de las más grandes potencias a nivel europeo. Es de verde, ¿no? Ajá. Sí. Entonces, Wilton. Exacto, pero ahí sí están chidas, ¿no? Entonces, bueno, ahora como parte de su proceso en Champions, ellas estaban en el grupo del Barcelona y entonces fue una gran forma. ¿Y le ganaron al Barcelona? Sí, sí, no, en la fase de grupos, en la ida, digamos en la ida, gana el Barcelona 3-0 y en la juego de visita en Alemania, gana el Bayern 3-1. Entonces, creo que... caminando. Ese juego no fue hace mucho. Oye, sí, ese juego fue fue en noviembre. Noviembre, el Barça con todas sus estrellas, excepto Alexia, ajá. Y yo decía, madre santa, Tigres Femenil estaba de vacaciones en ese entonces. Y pues le pasó por encima al Bayern, el Bayern al Barcelona. Ajá. Vienen jugadoras interesantes, vienen jugadoras que estuvieron en la Euro por ahí. Uh-huh. Y si tuviste los partidos de la Euro, futbolistas fuertes físicamente, bien dotadas tácticamente. Jugadoras como Yoria Stanway, Lina Magul, si mal no recuerdo. Bueno, son jugadoras a seguir. Suelta tu alemán, sigue. Bueno, la primera es inglesa. Los grandes alemanes están que hierven. Mi sangre inglesa está aquí. Está quedando. Oiga, pues sí, no se lo pierdan. La verdad, un partido increíble. Va a estar muy bueno. Esperemos que Tigres Femenil dé la cara por el fútbol nacional. Aunque a mucha gente no les guste. Mucha gente va a estar esperando que pase la tragedia, que nos bailen, que nos humillen. Y pues bueno, realmente, ¿qué es lo que se puede esperar? Que Tigres dé su mejor versión. Sí. Ya trae un par de partidos con buen fútbol. Y es que, a ver, es lo lógico, algo que se da muchísimo en redes, principalmente es esta parte de justo decir, es que si pierden, claro, es que las humillaron, claro, es que ya ven cómo no estamos para esos niveles y que todavía, a ver, uno, la liga sigue teniendo 5 años de creación, que es nada para sí. Todo el desarrollo que pero lleva. Pero no contra cuánto del Bayern, por decirlo, de la liga alemana, ¿no? No es lo mismo jugarles en la cancha que jugarles en el FIFA, exactamente. Entonces, creo que es parte fundamental del mismo proceso de las jugadoras. A ver, como bien lo mencionabas, Figue, el jornada 1 en casa golean al Atlas y jornada 2 pues terminan sacando el resultado en contra de Pumas también de forma muy contundente. Entonces, siguen siendo las actuales campeonas en la liga, siguen siendo las favoritas, siguen siendo las rivales a vencer. Y obviamente este tipo de partidos a ellas les va a ayudar a lo que el resto de la temporada, obviamente en estos partidos de mucho más impacto, que ya sabemos contra qué rivales son, pues tienen una preparación muy diferente. Claro que en lo físico a lo mejor les va a costar, claro que vamos a ver el tipo de juego, porque sabemos lo ofensivo que es Tigres, porque sabemos lo dominante que suele ser en estos partidos. Y yo no lo mucho. El problema es que creo yo a Tigres le puede pegar mucho que no tiene su lateral izquierda, que Nati Villarreal está lesionada por ahí, que es una baja sensible, ya que lo venía haciendo de gran manera, a pesar de que tiene... Yo lo que quiero ver, y aquí me gustaría, no sé, a ver qué opinión usted, sobre todo ver a Ovalle y a Mayor contra esos rivales. Sí, o sea, ver que no se achiquen e intenten lo mismo que intentan en la liga. Preocupa, ni lo digas, no lo digas. A mí me preocupa no lo digas. Que se luzcan. No lo digas. No, que se queden. Es más, para mí, ojalá y demuestren, porque sí, por ejemplo... De las que yo veo de potencial verdadero de ir a jugar al extranjero es a Ovalle, lógicamente Mayor que ya estuvo, a Bernal de la Rayas también, que hay que reconocer la calidad, y tal vez de ahí para allá no veo quién más pudiera tener ese perfil. Para mí físicamente Ovalle tiene que 23 años, 24. Sí, yo creo que sí, en cuanto al tono físico para pelear contra esa clase de rivales, y le falta esa madurez de un año y medio, y yo creo que tiene el nivel. Ahora hay que demostrarlo en la cancha y ver quebrar de un lado y del otro, hacerlo con estos rivales que la verdad de calidad es más elevada. Sí, no es lo mismo estar gambeteando aquí a las de Rayadas, en las de Rayadas, a los pichones de siempre de Guadalupe, estarlas gambeteando a cada rato. En Coapa también. Yo confío que va a ser lo mismo, y la verdad sí, para mí Ovalle es por la que yo veo el fútbol femenil. Cuando empezó esto,
yo la vi y dije, o sea, de aquí soy, tengo que ir a verla y ves por ella en mi duda. Perdóname, algo interesante que mencionaban por ahí Cristina Ferral y pues bueno, Greta decían que no las vamos a cargar, no vamos a cargar a las jugadoras. Son las jugadoras más fuertes, se sabe, pero pues bueno, estas jugadoras ya traen un proceso, físicamente están fuertes, mentalmente. A mí me gustó mucho, sobre todo el partido contra Houston, cuando empiezan aquí en el universitario, si no mal no recuerdo, empiezan perdiendo. Sí. Pues bueno, tienen la calma, sacan el partido, lo ganan. En Los Ángeles creo que dieron un muy buen partido. Y si mantienen esa tónica, sobre todo la mentalidad fuerte, si la gente va y apoya, también va a poner su granito de arena. No se va a ganar el partido con la hinchada, pero, pues bueno, creo que es un todo, ¿no? Pero, por ejemplo, el sábado tenemos la oportunidad de ver un partido de calidad. Yo por ahí, a veces en redes sociales, no, que el varonil, que el femenil. Para mí el fútbol es universal, no tiene acta de nacimiento, la calidad, puede ser en hombres, en mujeres. Igual disfrutas de ver una pared entre Uchena, Mayor y la termina Ovalle por el otro lado, o viceversa, que lo que estábamos viendo con Tigres. Entonces, como aficionado, ver si disfrutas la calidad del juego, independientemente sea varonil o femenil. En este caso, orientándonos mucho a lo que viene siendo el femenil, pues la verdad, aquí Tigres impone. Y el sábado, eso es lo que queremos ver, e invitamos a la gente a que acude el sábado con el afán de disfrutar y divertirse, y lógicamente, de ver un rival que no le vas a ganar 3-0, 5-0, 7-0, y al medio tiempo ya vas 4-0, o sea, es un rival, la verdad, muy difícil. Yo tengo una preguntita para Vane, para Héctor, y pues bueno, para los que nos acompañan, que nos siguen, ahorita vamos a leer comentarios. Por ahí es una pregunta bien interesante de mi amigo, tu amigo, Juan Carlos Monroy le preguntó a Carmelina Moscato sobre pues esta nueva versión de Tigres, cómo está atacando, cómo se está parando, y comentó, la respuesta fue genial la de Moscato, diciendo que sí, que se inspiró un poco en el Mundial, se inspiró en Francia con los laterales un poquito, subiendo un poquito más por las bandas, presionando más arriba. Eso fue algo que a mí realmente me agradó mucho del primer partido. Del segundo, pues bueno, obviamente la altura, el calor, no es lo mismo, pero... ¿Creen que este sistema que se vio bien en los primeros dos juegos contra el Bayern, contra jugadoras gallonas, ¿cómo ven? O sea, ¿tenemos posibilidades de ganar las bandas o contra la misma América, que también trae jugadoras velocistas por las bandas? Es que eso es lo que queremos ver. Eso es lo que queremos ver, y para eso invitamos a la gente, para verlo físicamente en el juego, que Ovalle haga lo mismo o intente hacer lo mismo. Anika igual, para mí Anika, o sea, tiene 10 pulmones esa niña, o sea, vas allá y regresa y todavía sigue corriendo. Y por ahí hay una anécdota que vi de Carlos Salvador Vilardo, que por ejemplo en los goles del Mundial, él decía a los defensas que no fueran a festejar porque se iban a sofocar por la altura en el Azteca. Entonces él dice, oye, no se van a festejar, regrese. Y esta va y festeja y regresa, y la viste en la Ciudad de México, y la verdad, físicamente muy, muy, muy bien preparada esa muchacha. Sí, creo que ahorita está siendo un factor muy determinante y diferente, que, siempre Tigres ha tenido esta mentalidad ganadora, esta mentalidad proactiva, esta mentalidad como de ir hacia enfrente, porque así se hizo el perfil desde que se creó la liga. Pero este plus que siento que ahorita está haciendo el match perfecto es, creo que, justo la ideología y la mentalidad de Carmelina, de parte de su cuerpo técnico. Algo que no habíamos experimentado en Tigres era justamente la idea futbolística de alguien del extranjero. Y la entrenadora que llegó no es cualquier jugadora y no es de cualquier nacionalidad, vaya a decir, pues sí conoce fútbol femenil, pero realmente no ha experimentado lo que son las grandes ligas. Carmelina viene de una de las mejores selecciones del mundo, como la canadiense, y claro que su mentalidad de nosotras podemos, y que eso todo eso se lo comparta a las jugadoras. Ella fue medallista de bronce. Que las jugadoras, sí, exactamente. Que las jugadoras se lo crean, que salgan con esa confianza de que su talento realmente también se puede imponer en condiciones a las rivales. Creo que eso va a marcar una diferencia, evidentemente se ve en la liga,
Pero, pues bueno, ahora en esta prueba de fuego, que sin duda, vaya, no es que se vaya uno a exponer a una lesión, a una situación de esas, creo que sí se va a ir como todo el ritmo muy tranquilo, pero la idea es seguir desplazando un buen fútbol, es darle alegrías a la afición con goles y que evidentemente se vayan contentos después de los 90 minutos de este encuentro, ¿no? Muy bien, a ver, Miguel, yo te quería preguntar algo, bueno, para los dos. Con respecto a la anterior forma de jugar de Tigres con lo que vemos ahorita y lo habíamos comentado, que tal vez muchos dicen, no, pues es que es lo que ya venía haciendo el equipo. No, es que es, por lógica de un equipo que en calidad sobrepasa a las demás, pues en la liga tiene que arrojar esos números. Pero aquí, como dice Vane Figue, el plus que le está dando Carmelina, como te dice, la forma de jugar, tal vez, por ejemplo, ahorita sí, si te va una lateral, pues ahora sí te van a contragolpear, te van a leer la jugada. Hay algo que creo que Moscato fue un poquito más inteligente. Carmen fue más inteligente, ya que ella no cambió todo lo que ella estaba bien hecho, no lo cambió. Ella por ahí incursionó un poquito lo de los dos interiores, lo que nunca pudo ser Medina. Ahora ya se está viendo otra evolución, creo que ahora ya se va a ver la mano de Moscato con estas incorporaciones de las laterales, con otras ideas. Creo que, bueno, fue bastante inteligente para trabajar con lo que ya tenía y hacer cosas nuevas. La mano de Moscato apenas se va a comenzar a ver. No corta lo que ya se estaba haciendo, no corta los procesos, conoce a las jugadoras. Eso le dio para ser campeona de gran forma y pues bueno, creo que mucho va a dar apenas y esperamos que siga como ella misma. Poniendo jugadoras, probando jugadoras, ella misma lo dice. Y también, por ejemplo, lo que yo quiero resaltar mucho es a Mia Fitchell y a Uchena. Las formas de jugar, Mia creo que tiene 20 años, 21 sí. años, Uchena tiene 23, 24, todavía son realmente para el fútbol, son jóvenes. O sea, realmente ahorita, para mí la plenitud de un futbolista es entre los 28 y 32 y apenas van a salir. Y yo, por ejemplo, físicamente a Mia Fitchell, con respecto a la liga local, muy superior. Hace unos piques tremendos y todavía a lo mejor estructuralmente de su físico no está al potencial. Aquí la quiero ver, por ejemplo, contra otro rival de más fuerza. Uchena también con un rival más rápido. Aquí sí la va a adelantar y a lo mejor van y la chocan. Entonces, es lo que... Por aquí ya se habían agarrado Uchena que la adelanta y ¡pum! La adelantaba y ¡pum! Pero, por ejemplo, el caso de Uche, pues también ha jugado, o sea, con su experiencia jugando allá en Europa, en España, puede aportar bastante para y esta clase aportando. De partidos, más allá de lo que hemos visto, que no es que la liga le quede grande, a ver, digo, chica, no se trata de decir, ¡ay, sí, es también está infravalorada para mí, Uchena. Con la gente. Yo creo que es cuestión de irlo manejando, de uh-huh. que poco a poco, también las rivales la conozca, porque evidentemente, pues, ella llegó en un momento en el que no se conocía mucho de ella, que a lo mejor no se tenía tanto en el radar como otras jugadoras. Pero sí, los que no seguimos mucho el femenil o tan a fondo, uh-huh. yo las desconocía, pero ya le había hecho el sello que leía que venía de tal parte, o como por ejemplo Mía, o Reyes que vienen de la universidad y sabes del nivel de la liga universitaria de Estados Unidos, yo creo que es igual o mejor que el de la liga local de algunos equipos, ¿no? Entonces sí ves la estructura y de dónde los traen, y se traen el sello de calidad del funcionamiento y de la calidad de jugadoras. A mí algo que me interesa, me gusta mucho o estoy notando, es que la contención normalmente es Nancy de 5, cuando sale Tigres, se abren las centrales, ella se mete como central y siendo la salida. Ahora que estuvo Mercado, la misma función, los mismos movimientos se los vi, como que bien a detalle. Está esquematizado todo. Exactamente, ¿sabes qué? Oye, vamos a salir con las dos por las bandas, te abres un poquito las laterales. Y se cierra, te metes la contención como tercer central. Sí, sí, la verdad, son movimientos muy, muy, muy bien pensados, bien trabajados sobre todo. Y como tu tío que no hacía cambios, era 4-4-2. Muy cuadrado. Y cambia minuto 88. Elizondo entra al minuto 93. Y pues bueno, creo que ahorita hay cosas. Y la verdad, con Elizondo la temporada pasada no cambió mucho. Fue prácticamente lo mismo. Pero, o sea, al parecer, ahorita va a tener. Pero, dentro de lo poco que jugó, lo que jugaba con Medina era sacar, cerrarle las tapas, con todas empatadas. Sí, donde es que hablábamos en su tiempo, Figue, van a entrar y meter un gol sin jugar, está bien, cabrón. Figue,
lo que hace a Fernanda Elizondo de no tener minutos y entrar y meter goles, fue una cosa muy difícil y la chava lo hacía. Ahorita creo que por rotación, porque no puedes también quemar a Mía todos los minutos, no puedes quemar la Oye, también quema hacer los minutos de menores. Pues no sé si está Michelle Ruiz y por ahí. ¿Hanna todavía o no? No, Hanna no. Amanda Marroquín, por ahí subieron a la goleadora de la sub-18. Ok, no, pues excelente. Bueno, para ir cerrando, pues la verdad aquí nos agarraríamos al tema y 2-3 horas, ¿no? Entonces aquí vemos en la liga local está el Pachuca en primer lugar, Tigres en segundo y las sorpresas del campeonato, fíjate. Las Bravas de Juárez. Las Bravas, pues. Tan sorpresa. Agarrado, pichón, ¿o qué? La galáctica. Oye, no, sorpresa tan que tú digas no, porque sí traen muy buenas jugadoras, traen varios jugadores. Tal vez ahora sí está reflejando lo que sí. No hicieron la temporada pasada. Creo que está bien dirigida por la entrenadora española y bueno, yo creo que Y las goleadas, por ejemplo, van y fíjate así rapidito para terminar. Entre los primeros 5 y los lugares del 6 al 18 está muy alejado el nivel. Sí, hay una brecha muy grande. Una brecha muy grande. Que parecía por momentos que se empezaba a cerrar un poquito, que por ahí incluso a lo mejor punto del 7 al 10 podía ser un bloque un poquito más cercano. No, o sea, en este inicio de temporada. Y lo que sí, puro equipo malo no goleó. Y lo que sí es que los goles son la fiesta y si tú ves un partido 6-0, 8-2 o 10-2, pues de parada te divertiste, ¿no? Oye, prefiero eso a ver un 0-0. Aquí quiero que me den razón la raza. ¿Qué sucedió con la subcampeona de goleo? Digo, anda, pues sigue jugando o digo, ¿cuántos goles lleva? Ay, ya me acuerdo que ya fue. La subcampeona, la de Guadalupe. Ya, pues ahí anda cobrando. También anda cobrando. Sí. Y no allá por último, nomás saludar a Javier Flores, Román desde Guadalajara, Cruz. Regresar la histórica. Yo soy Alan, mi compadre, Gabo, mi primo, y ahí todos los que pudieron comentar, y la Sema, mi mamá, toda la familia ahí estuvo comentando, igual nuestros amigos por ahí que estuvieron conectándose y participando y compartiendo la transmisión, muchas gracias. Esta es la primera emisión, espero de muchas, Vane, Figue, ustedes son parte de esto, y mientras sea venir a hablar de fútbol, y en este caso... Pues aquí la verdad ya nos cerramos directamente a lo que es el equipo más pasional de México y no hay de otra y no hay otro. Que hay tema y hay muchísimo tema. Por ejemplo, ahorita nos faltarían otros 15, 20 minutos. Entonces, la verdad, muy amables por venir, por asistir. Y la gente que por ahí vio en un ratito el programa y lo sigue compartiendo, se queda en redes sociales para que lo sigan compartiendo. Patrocinadores, si le quieren entrar al tiro, aquí estamos disponibles. Podemos tener imagen de todo, de la chicharronería, del puesto de tacos, del depósito. Fíjense, está siendo así como que el experto en las menciones. Entonces, sí, claro que sí. Si usted tiene una tintorería, tráigala para acá y nosotros aquí la limpiamos. Los que vendan camisas, que por ahí también nos andamos vendiendo, adelante, pueden aquí anunciarse, pueden traer las camisas, aquí las pasamos. Esta que traigo, si la quieren, está en venta. No, del 2017 original. Tenemos muchos espacios para los grandes. Vane, tú también tienes el... Por allá andan, vendes unas... todavía tengo alguna. La otra semana te las traigo adelante. Tengamos cualquier informe y pues estamos abiertos a cualquier cosa. Pues despídete, Vane, rapidito. Muchísimas gracias Héctor Figue por este primer programa, bastante pues emocionante, como suelen ser este tipo de discusiones, si apenas estamos en la jornada, imagínate, ¿no? Muchísimas gracias también aquí a la producción, a toda la gente en casita que nos acompañó esta noche, pues los invitamos a que cada semana estén con nosotros platicándonos. Y pues bueno, nos vemos la siguiente. Antes de despedirme, tengo un mensaje aquí del jefe Tigre. No entendí. Dice que anda con las cariñosas. Si alguien sabe qué eso significa, por ahí favor. También, producción Walter, agradecidos también con usted. Un videito que por ahí está pendiente del padrino Pello Maldonado que nos mandó aquí a la producción. Y queremos nosotros proyectarlo. Adelante, por favor, un video bien impresionante. A ver, vamos a ver. ¡Ahí ya! Porque Tigres no pasan de la media cancha, dicen que ponen más otra vez. Si las Amazonas meten un gol, ya lo superaron. Oye, pues muchísimas gracias por la invitación, Héctor. Vane, un placer como siempre, raza. Sigan compartiendo, vamos a tener luego boletos, vamos a tener ventas de la máscara del Tigre, el jefe Tigre. De todo, de todo. De todo vamos a tener. Muchas gracias a todos.
Vayan al estadio el sábado, participen con cualquier tipo de promoción, vayan al estadio, asistan, a apoyar, no a reventar, y nos vemos el próximo miércoles, primero el miércoles a las 7 de la noche, nos vemos el, cada semana vamos a estar miércoles 7 de la noche, por ahí agenden, el que va manejando, el que va en el Facebook, el que lo va a seguir más adelante por YouTube, adelante. Bueno, muchas gracias a todos y estamos para seguir adelante. Yeah.